tardes o noches. Son las 19:02. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener información, igual que en otras ocasiones, sobre el avance de la programa de vacunación contra el COVID, pero antes la información sobre el estado que guarda la epidemia en el país, después de que tenemos ya, como lo comentábamos esta mañana, 10 semanas consecutivas de reducción sostenida de la epidemia. Las 32 entidades federativas han mantenido esta tendencia, excepto por las advertencias que hicimos ayer por la tarde de dos entidades federativas, Baja California Sur y Chihuahua, que tienen un ligero repunte que debe ser cuidado para que no se convierta en el inicio de lo que podría ser una tercera ola. No solamente es de interés lo que ocurra en cada una de las entidades federativas, sino cómo cada una de ellas contribuye a la epidemiología general del país. Y una recomendación general que queremos hacer en la apertura de la sesión es para todos los gobiernos estatales de lograr el máximo grado de coordinación en el equipo de gobierno estatal. Las secretarías de salud, las personas titulares, secretarias, secretarios, son en los casos de los 32 entidades federativas personas a quienes respetamos mucho, consideramos muy competentes y tienen además equipos técnicos formidables, especialmente en las áreas de salud pública, gente con mucha experiencia, y consideramos que es sumamente importante que las recomendaciones técnicas que emiten estos grupos técnicos sean considerados con toda la cautela, con todo el rigor, aun cuando a veces ciertas recomendaciones pudieran entrar, como decimos, en tensión con otros propósitos. El punto exacto de balance entre proteger la salud y la vida por medio de las medidas de prevención que están destinadas a disminuir los contactos y, por lo tanto, los contagios de persona a persona, muchas veces se contrapone con la intención de acelerar el paso en abrir actividades económicas, desde luego de suma importancia. Ambos objetivos son importantes y en ninguna parte del mundo, ni en los países, ni al interior de los países, existe una fórmula única o una respuesta permanente de cuál es el punto exacto de balance entre estos dos propósitos. Y por eso es muy importante que las reflexiones, las deliberaciones y las resoluciones gubernamentales se tomen considerando los distintos aspectos de estas perspectivas que tiene la salud, la economía, el bienestar social, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso queremos hacer hoy este señalamiento, porque indudablemente conforme avanzan los días, pudiera acercarse el momento de una posible tercera ola, esto lo hemos venido señalando desde antes de la Semana Mayor, y consideramos que la movilidad de las personas durante las vacaciones, quienes las tomaron así en la Semana Mayor, pueden contribuir a la propagación de la enfermedad. Y en ese sentido, las deliberaciones que tome cada autoridad sanitaria estatal deben considerar las situaciones presentes y la trayectoria que ha tenido la entidad federativa respecto a la epidemia y respecto a las decisiones que se han tomado en cuanto a la apertura o el mantener cerrados temporalmente algunos espacios físicos en actividades comerciales o en el espacio público. Y no olvidar que el semáforo de riesgo COVID, que sigue vigente, que es una disposición general, que como le corresponde a la Autoridad Sanitaria Federal, presenta los lineamientos generales, pero deberán ser aplicados por la Autoridad Sanitaria Estatal. Esta es una responsabilidad de los gobiernos estatales. Por eso hacemos esta recomendación, para que todas y todos tengamos presente quién toma la decisión final, el tramo final, con base en las disposiciones generales del semáforo de riesgo COVID. Le pido al doctor Alomía, si es tan amable, de presentar el primer segmento. Con mucho gusto, doctor López-Gatell. Muy buenas noches tengan nuevamente todas y todos ustedes. Vamos a
iniciar con la actualización del comportamiento epidémico de la COVID-19 en México. Como hemos venido comentando, continúa este descenso, esta tendencia descendente que hemos visto en las últimas 10 semanas y que para efecto de las dos últimas semanas graficadas, es decir, la 11 y la 12, es de un menos 22%, el cual también ha representado, obviamente, un descenso en una misma semana de un nivel importante como lo hemos visto en semanas previas. También es menos del 1% los casos activos estimados, es decir, el motor activo de la epidemia, 24.419 personas con inicio de signos y síntomas en los últimos 14 días. Vemos también que continúa a la par y prácticamente en forma de espejo la curva de las personas que se van recuperando, que para el día de hoy son 1.795.213, sabiendo que obviamente la COVID-19 en la mayoría de sus casos, 80% o un poco más, es COVID leve, es COVID moderado, que no requiere inclusive en la mayoría de estos casos de alguna atención de segundo nivel, pero también sabemos que una proporción desarrolla lamentablemente COVID grave y sobre todo COVID crítico, que es un paso obviamente preliminar a las complicaciones que además pueden provocar la defunción de la persona, y para el día de hoy son 205.002 personas que de manera acumulada desde que inició la epidemia el año pasado en el mes de febrero pues han tenido este desenlace fatal. Pero sí también resaltamos que el día de hoy ya son más de 1.303.000 las personas que tienen un esquema completo de vacunación, es decir, personas, un grupo de personas en las cuales estamos esperando que la eficacia en su momento reportada por los diferentes fabricantes de vacunas, pues haga su efecto y por lo tanto sean personas que estarán ya protegidas y no podrán desarrollar COVID grave y tampoco obviamente fallecer a consecuencia de esta enfermedad. Si vemos la siguiente diapositiva, que es la ocupación hospitalaria diaria, realmente no tenemos mayores cambios a los datos que veíamos el día de ayer, más que el incremento de un punto porcentual para lo que es la diferencia en las últimas 24 horas de la ocupación nacional, que de todas maneras se mantiene todavía por debajo del 20% en un 19%. Y si vemos las diapositivas de la ocupación específica de camas generales, que es precisamente la siguiente, tampoco sin variaciones, la misma entidad que se mantiene en este rango de 30-39, y prácticamente pues todas por menos del 30%, lo cual hace que se mantenga en un 17% la ocupación nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, también sin cambios, efecto de la ocupación de camas con ventilador, 5 entidades que teníamos ayer entre el rango de 30 y 49, 27 menos inclusive del 30%, por lo tanto la ocupación nacional de camas con ventilador se mantiene en este 22%, un nivel también bajo o el más bajo que hemos visto después de la primera ola del año pasado. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a entrar en el componente y actualizar también la Estrategia Nacional de Vacunación, el avance de la misma. Al corte de las 4 de la tarde para el día de hoy, vean que tenemos un muy buen avance de dosis aplicadas para un día, que son 308.524. Estaría obviamente en el rango de los días que más vacunas se ha aplicado, sobre todo considerando que falta todavía el corte final del día, en donde seguro este número se incrementará y se estará acercando a esos días en donde hemos tenido el mejor rendimiento, la mejor eficiencia en la aplicación de las dosis. Vamos a estar atentos el día de mañana para ver cómo cierra el día de hoy. Si vemos en la siguiente y entonces ya sumamos las dosis de hoy a las que también se han aplicado en días previos, pues tenemos el total de dosis acumuladas, que ya es ahora de 9.675.517. Nos vamos acercando a esos primeros 10 millones de dosis que en su momento de seguro se aplicarán en siguientes días. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también por obviamente grupos poblacionales que sabemos están recibiendo la vacuna, continúa aplicándose la vacuna en los trabajadores de la salud de primera y segunda línea, y esto van avanzando obviamente también en la medida que las 32 entidades federativas están validando, cotejando sus listados y entonces obviamente autorizando y liberando las dosis de vacunas correspondientes para este grupo. El personal educativo, como vemos, no tiene mayor movimiento porque se enfoca básicamente
específicamente a aquel grupo de trabajadores de la educación que en Campeche fueron en su momento vacunados, y prácticamente solo tenemos ahora un grupo que está esperando completar su esquema, es decir, su segunda dosis. El que sí se está moviendo de manera importante día con día es obviamente el grupo de personas adultas mayores de 60 años y más, que es donde está en este momento enfocada toda la carga de trabajo y toda obviamente la focalización de la Estrategia Nacional de Vacunación. Ya para el día de hoy, con medios esquemas, 7,030,219 adultos mayores, e inclusive ya con esquemas completos, 596,657. Y esto es lo que esperamos, que en siguientes días obviamente tenga un mayor crecimiento para efectos de los grupos. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también el tema de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Sabemos que día con día se van notificando más eventos. Para el día de hoy, los eventos acumulados desde el 24 de diciembre del año pasado que inició la vacunación son 14,083, pero destacamos que prácticamente todos, más del 99% de estos eventos, son de tipo no grave, es decir, son las reacciones locales o temporales que son normales para cualquier tipo de vacuna que se aplica, y menos entonces de ese 1% representan esas graves que han requerido de algún seguimiento y una atención, digamos, más especializada, pero que hasta el momento han evolucionado de manera satisfactoria. Ahí llamamos la atención al porcentaje total de aves que hasta el momento se han presentado. Si recuerdan, cuando iniciamos en un momento con esta vigilancia, empezábamos con niveles de 0.6, 0.5. En la medida que la vacunación ha ido avanzando e inclusive se han incrementado, como lo acabamos de ver, las dosis de vacunas, no han continuado en el mismo porcentaje los ESAVES, sino más bien se han reducido, han disminuido, y para el día de hoy ya son solo el 0.1%, fuimos bajando 0.5, 4, 3, 2, hoy 0.1%, y obviamente no hemos tenido ningún evento de gravedad que haya estado asociado como causalidad a la vacuna. Si vemos la siguiente diapositiva, obviamente mantenemos también la distribución por tipo, marca de vacuna, que es un momento del total de dosis que han llegado al país, de estos 15,163,420, recordando también que la diferencia que hay de este total de dosis que han arribado al país en relación a las que ya se han aplicado, se encuentran precisamente distribuidas en las entidades federativas, y son las que el día de hoy, el día de mañana, pasado y durante toda esta semana se estarán aplicando a la población de adultos mayores, y pueden ustedes ahí identificar para cada uno de los 5 tipos y marcas de vacuna que México está manejando, pues los números específicos para cada una de ellas. Sería la actualización de los datos de esta noche. Muy bien, pues muchas gracias. Les comparto un par de cosas antes de entrar al siguiente bloque. Lo primero es una buena noticia, me informa el comisionado federal COFEPRIS, nuestro querido amigo y colega, el doctor Alejandro Esbarch, que hoy la Comisión de Autorización Sanitaria concedió la autorización de uso de emergencia a una nueva vacuna. Esta es una vacuna producida por una empresa de la India que se llama Bharat Biotech, y es una vacuna interesante en términos de su eficacia y de su seguridad. Es comparable a las vacunas ya autorizadas en México, que son las 5 recientemente presentadas, y puede contribuir a ampliar el repertorio de vacunas posibles para México. En este momento no hay ningún plan específico de adquirir esta vacuna, me anticipo a una posible pregunta de ustedes, sin embargo, hemos considerado que es pertinente que existan resoluciones de autorización de uso de emergencia cuando existe mérito técnico de las vacunas. El Comité de Moléculas Nuevas, renovado, dio su voto unánime y recomendó a la Comisión de Autorización Sanitaria esta autorización, insisto, con el carácter de uso de emergencias. No tiene esta autorización un alcance para que se comercialice la vacuna en México. Es exclusivamente para su uso gubernamental en el contexto del programa de vacunación contra COVID. Pero es una muy buena noticia. En adelante ya comentaremos si es que el Gobierno de México toma una decisión de que esta vacuna pudiera incorporarse en el repertorio de vacunas de la Estrategia Nacional. El segundo elemento es, hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo con un cambio de modalidad
para abrir al público en general el diálogo, las preguntas que nos han hecho en cantidades importantes a lo largo de todos estos meses directamente a nuestras oficinas por medios diversos, correo electrónico, comunicaciones directas, a través de personas involucradas. Y hemos considerado que es muy positivo el tener la oportunidad de escuchar a la ciudadanía directamente, escucharle a usted. Le invitamos a externar, desde luego, preguntas que pudiera usted tener que hayan quedado como pendientes en caso de haberse formulado anteriormente o que nunca se hayan formulado aquí en la conferencia de prensa. Entonces, tenemos unos videos y unos audios que vamos a escuchar primero antes de pasar a la sección de preguntas aquí. Y vamos a responder, y sobre esto seguramente nos dará pie a elaborar sobre la materia. Por favor. Hola, mi nombre es Perla Rosas y soy de Ciudad de México. Mi pregunta es la siguiente. Si mi mamá es alérgica a las sulfas, ¿puede aplicarse la vacuna de Pfizer o hay alguna otra alternativa para personas con este tipo de alergia? Muchas gracias. Las vamos a ir respondiendo tal como se presentan. Aquí aclaramos, las personas que han mandado estos videos lo han hecho por motivación propia, no los conocemos o no las conocemos. En alguna ocasión nos ocurrió que una persona trabajadora del gobierno también quiso hacer su pregunta y también, por supuesto, le daremos entrada, pero ninguna de ellas son personas que conozcamos previamente. Y es importante también que las preguntas son mucho más de las que se presentan aquí, y nuestro equipo de promoción de la salud, que encabeza el doctor Cortés, a quien ustedes conocen, y a la doctora Arlet Saavedra, que colabora con él, ha hecho un filtrado para garantizar que ninguna pregunta toque los temas que en este momento del periodo electoral no deben ser discutidos en foros gubernamentales, y también para que sean relevantes a la materia que nos ocupa, que es la pandemia de COVID. Esta es una pregunta que ha sido repetida, ustedes mismas como reporteras y reporteros la han formulado e insistimos en responderla. La vacuna de Pfizer-BioNTech se ha asociado con alergias de consideración, no en todos los casos es una alergia grave, pero puede llegar a presentar reacciones alérgicas las personas que son inyectadas con la vacuna de Pfizer-BioNTech. El antecedente de alergia grave es una contraindicación relativa. Esto quiere decir médicamente que es deseable utilizar una vacuna diferente en personas con historia de alergia grave, anafilaxia, choque anafiláctico. Algunas de las razones o de los productos para los que las personas pudieran ser alérgicas son de especial relación, y específicamente las sulfas. Las sulfas son un grupo de compuestos químicos que se utilizan como antibióticos, como antibacterianos. Cotrimoxazol es la formulación, trimetoprim sulfametoxazol, que es como lo conoce la mayoría de las personas, es una de estas sulfas, hay varias otras, algunas ya en desuso. Entonces, efectivamente, si una persona tiene historia, como la mamá de la persona que nos pregunta, de alergia a las sulfas, es conveniente que lo declare en el momento de registro de su vacunación para que no le sea aplicada esta vacuna y se busque una alternativa entre las otras cuatro posibles vacunas que no están asociadas con reacciones alérgicas. Por favor, vamos a la segunda. Hola, buen día. Mi nombre es Alfonso Camacho y bueno, tengo unas preguntas para hacer. La primera, ¿cuáles son las contraindicaciones contra la vacuna del COVID-19? La segunda, ¿qué tiempo tenemos que esperar dentro del lugar de vacunación para ver que no tengamos alguna reacción grave? Y tres, ¿qué acciones son las que realizan en caso de presentar algún tipo de reacción grave? Muchas gracias por esta pregunta también. Se relaciona con la anterior. Contraindicaciones, no existe ninguna absoluta. Distinguimos en medicina las contraindicaciones relativas, que son aquellas en donde preferentemente no debe usarse un producto y hay que buscar alternativas. Y en otros casos es una contraindicación absoluta, no se debe usar el producto. En el caso de las 5 vacunas de COVID que están disponibles en México, ninguna tiene contraindicación absoluta. La de Pfizer-BioNTech, como ya comentamos, existe una contraindicación relativa, se recomienda que no sea usada en personas con historia de alergia grave.
particularmente se conoce la reacción a las sulfas. ¿Qué se hace para prevenir que se presente un fenómeno como una reacción adversa grave o responder oportunamente a esta? Por eso está diseñado el periodo de observación. En el protocolo técnico de aplicación de cualquiera de las 5 vacunas, en todas las entidades federativas, en todos los puestos de vacunación, se tiene la misma dinámica en donde las personas recién vacunadas permanecen en observación durante 30 minutos, observación médica. El equipo médico que forma parte del operativo de los puestos de vacunación está en continua observación de las personas. Y periódicamente se les va preguntando si tienen alguna molestia, por supuesto se les instruye para que declaren si es que presentan alguna molestia, dolor, mareo, sensación de que se van a desmayar, náusea, etcétera. Hemos detectado algunas de estas reacciones que las informamos todos los días, como mareo, alguna persona ocasionalmente se ha desmayado, dolor de cabeza, a veces ha presentado vómitos. Para evitar que se presente una complicación mayor y que pudiera ser con un desenlace muy adverso, se tiene ahí mismo en los puestos de vacunación una unidad de respuesta de emergencias. En muchos de los casos está a cargo de médicas y médicos y enfermeras y enfermeros especialistas en medicina crítica o en atención de emergencias. Se tiene lo que se conoce como un carro de paro, se tiene un desfibrilador, se tiene una ambulancia accesible. Esto es precisamente como una medida de seguridad para garantizar que las personas, si llegaran a presentar un evento de importancia, puedan ser canalizados oportunamente. Y como relatamos también todos los días, en algunos casos hemos tenido que transferir a personas al hospital y afortunadamente ha funcionado muy bien el mecanismo de protección. Por favor, tercera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivette y soy del estado de Guerrero. Me gustaría saber si es posible que se compartan los datos elementales del proceso de aplicación de vacunación, como la ubicación de los puestos que se encuentran funcionando en los municipios. Gracias. Muchas gracias a esta pregunta, Ivette. Efectivamente, esto es algo que hemos comentado, los puestos no son fijos, son en su gran mayoría puestos itinerantes. Esto quiere decir, se instalan a veces en un edificio fijo, como un hospital, por ejemplo, o en múltiples centros de salud, pero su duración es limitada, es solamente por el periodo en que están activos para el municipio o población para la que fueron destinados. En la mayoría tienen vigencia de 1 o 2 semanas y posteriormente, cuando se culmina con la etapa de vacunación, se cierra el puesto de vacunación hasta que venga la siguiente etapa. Localmente se difunde la información a nivel del estado, a nivel de los municipios y desde luego a nivel de las localidades. En esto enfatizamos, es muy importante el operativo Correcaminos porque nos permite vincular a través de múltiples oficinas públicas a las personas. Y la colaboración de los gobiernos estatales es uno de los elementos muy importantes para lograr el mayor éxito de la vacunación. En la mayoría de los casos, los gobiernos estatales han contribuido a esta coordinación para la correcta instrumentación de este programa del Gobierno de México. Gracias. Vamos a ver la cuarta. Muy buenas tardes, soy Anaí Casanova Márquez, soy enfermera del Estado de México. Respecto a los médicos y enfermeras que no laboramos en área COVID, quisiera saber cuál es el procedimiento y si hay una fecha disponible de vacunación para nosotros, ya que ya se inició la segunda fase de vacunación para adultos mayores. Muchas gracias. La primera fase en realidad es la fase que comprende al personal de salud y a las personas adultas mayores. Agradecemos la pregunta, pero precisamos lo que dijo la compañera enfermera, que no es que ya inició la segunda fase. La segunda fase es la que está identificada por la vacunación de personas mayores de 50 años en adelante. Aquellas personas que ya fueron vacunadas en la etapa 1, 60 y más años de edad, pues desde luego ya quedaron resueltas. Pero asumimos que pudiera haber algunas personas que por distintas circunstancias no fueron cubiertas durante la etapa 1, tienen 60 o más años de edad y de todos modos serán reconsideradas en la etapa 2
cuando esté pendiente su vacunación. Respecto a las personas profesionales de la salud que no están en la primera línea o en la segunda línea, hemos comentado que se hizo desde el principio una especificación de qué quiere decir esto. La primera línea es personal que está en las unidades COVID declaradas, establecidas, tanto del sector público como del sector privado, y que están atendiendo continuamente a personas que tienen COVID. La segunda línea, estas son denominaciones técnicas, nada tiene que ver con la preferencia o la calidad del trabajo, tiene que ver solamente con la proximidad al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2. La segunda línea son personas que trabajan con pacientes, es decir, personal clínico, no solamente médicas y médicos y enfermeros y enfermeras, sino también otras 11 categorías laborales de personas que están en contacto cercano con enfermos, personas enfermas, pacientes, y que asumimos, dada la amplia distribución del virus SARS-CoV-2, pudieran ser personas enfermas de COVID y por lo tanto poner en riesgo de contagio a las personas trabajadoras de la salud. La tercera línea son todos los demás personas trabajadoras de la salud que no están en contacto con pacientes. Un ejemplo, quienes somos funcionarios en oficinas gubernamentales, pero ya no estamos en el mundo clínico, nosotros somos tercera línea en ese sentido y no somos elegibles en este momento para vacunar. Una vez que sigan avanzando las siguientes etapas del plan, desde luego que, de acuerdo a la edad, todas las personas serán consideradas independientemente de su ocupación. Gracias. El audio 1. Evangelina Marín Cid, tengo 55 años. ¿Cuántos tiempos me va a proteger la vacuna del COVID-19? Muchas gracias a la señora Marina Cid, asumo que de Yucatán. Comenta que cuánto tiempo durará la inmunidad. Esto es algo que hemos tratado aquí múltiples veces, lo ha preguntado Marco Antonio Olvera, lo ha preguntado Arturo Contreras, Damián Duarte, muchos de ustedes lo han preguntado. Reiteramos, hasta el momento la información científica disponible en el mundo puede documentar que hasta 8 meses las personas que ya tuvieron COVID, 8 meses atrás, o que fueron vacunadas por el periodo que lleva la vacunación, incluyendo los ensayos clínicos, hasta 8 meses de duración. Eso quiere decir que es el conocimiento disponible, pero siguen en curso varios estudios en muchas partes del mundo que nos irán dando luz de la posible duración más larga de la inmunidad. Conforme vayan publicándose estos artículos, vamos a tratar de hacer la rutina de detectarlos y comentarlos para ir dando la noticia de cuál es la duración máxima científicamente documentada. Ojalá que sea muy prolongada. Esto ayudaría, por un lado, a extinguir la epidemia en los distintos territorios y ojalá en el conjunto del mundo. Y segundo, tener la posibilidad de que no se requiera aplicar anualmente o periódicamente la vacuna, como ocurre con otras vacunas relativamente imperfectas, como es la vacuna de la influenza. Por favor. Mi nombre es Juan Ulises Martínez Montejo, edad 40 años. ¿Me puedo contagiar de COVID-19 aún teniendo las 2 dosis? Gracias, señor Montejo. ¿Se puede o no una persona contagiar de COVID-19 por el virus o presentar enfermedad COVID en caso de que ya tenga las 2 dosis de vacuna? Como comentábamos en otras ocasiones, las vacunas tienen múltiples propósitos, múltiples capacidades de protección. Pueden proteger contra la infección, pueden proteger contra la enfermedad, pueden proteger contra la enfermedad grave y desde luego pueden proteger contra la posibilidad de morir como consecuencia de la enfermedad. No necesariamente la potencia, conocida como eficacia, para cada uno de estos propósitos es la misma. Y en las vacunas COVID, contra el COVID, contra el virus SARS-CoV-2, que hasta el momento están disponibles en el mundo, en general protegen muy bien todas ellas para el peligro de morir o para el peligro de tener enfermedad grave. Algunas no son tan eficaces para proteger contra el peligro de enfermedad en general. De hecho, la mayoría
tienen eficacias menores al 100% para enfermedad en general, sobre todo la enfermedad leve. Ayer Blanca Valadez de Milenio comentaba el caso del presidente de Argentina, nuestro muy apreciado presidente Alberto Fernández, y usábamos el ejemplo de una persona que conocemos fue vacunada con una de las mejores vacunas disponibles, Sputnik V, y sin embargo ha anunciado que se contagió de COVID, pero tiene enfermedad leve. Esto no es ningún misterio ni es contrario a la información disponible, porque la vacuna le protege de enfermedad grave al 100%, sin embargo, no necesariamente le protege de presentar una enfermedad leve. Por cierto, esta mañana intercambiamos mensajes con la ministra de Salud de Argentina, nuestra colega Carla Bizzotti, la doctora nos comentaba que efectivamente, como el propio presidente lo ha hecho público, sus síntomas son verdaderamente mínimos. Tuvo febrícula, 37.2 o 37.3 de temperatura un día y medio y después no ha tenido ni siquiera dolor de cabeza o fatiga. Por lo tanto, sigue en este momento con enfermedad leve y ojalá permanezca así y se resuelva muy pronto. Por favor. Buenas tardes. Sonia Martínez Telles, ¿cuándo estarán disponibles las vacunas de COVID-19 para niños y jóvenes de 0 a 19 años? Muchas gracias, señora Sonia. En este momento en el mundo, los ensayos clínicos, los estudios de investigación científica que fundamentaron, que dieron la información técnica para que en México y otros países del mundo se aprobara el uso de las vacunas, se hicieron solamente con personas de 16 años en adelante para una de las vacunas y para el resto de 18 años en adelante. Por lo tanto, no existe evidencia científica directa de la seguridad y la eficacia de estas vacunas en personas menores de 18 años. Y esto, en términos de los estándares de la regulación sanitaria, para lograr la máxima protección de las personas, hace que ninguna autoridad sanitaria del mundo conceda autorización de uso en personas que no son adultas, o excepto el caso concreto de 16 a 18 años. Y en su momento, las compañías farmacéuticas responsables de estas vacunas, propietarias de las patentes de estas vacunas y las instituciones académicas que participan en la investigación, empezaron ya los estudios para personas menores de 16 años. Prácticamente todas, Pfizer, Astra, Sputnik y posiblemente las dos vacunas chinas, nos consta de las tres primeras, ya están en curso con ensayos clínicos para personas menores de 16 años. ¿Cuánto va a tardar en tenerse los resultados? No lo podemos garantizar, pero de acuerdo a la experiencia, es posible que en julio o agosto ya aparezcan algunas de las publicaciones que indican si la vacuna es segura y es eficaz en menores de edad. También por la experiencia y el conocimiento de las características de las vacunas, consideramos que es altamente probable que esos estudios lleguen a la conclusión de que efectivamente la vacuna es segura y es eficaz en personas menores de edad. Cuando eso ocurra, revisaremos las indicaciones de uso, las autorizaciones de uso de emergencia y deseamos, supongo la mayoría de los gobiernos, definitivamente es el caso del Gobierno de México, que se amplíe la indicación de uso para también poder proteger de manera directa a personas menores de edad. El cuarto y el último, gracias. Mi nombre es María del Rosario Domínguez Soberano, tengo 53 años de edad. La pregunta que hago es, ¿cuánto tiempo después de haber tenido COVID-19 es conveniente vacunarme? Muchas gracias, señora Domínguez. Esta pregunta también ha sido reiterada, nos la han hecho en los puestos de vacunación, a veces la han hecho ustedes también, y por eso también la seleccionamos. En general, cuando una persona ha padecido alguna enfermedad, particularmente enfermedades que pueden causar fiebre, y casi todas o una gran mayoría de las enfermedades infecciosas están en esa situación, es preferible no vacunarse. La razón principal es una medida de precaución para que no se confunda
la posible existencia de la enfermedad infecciosa, ya sea porque recayó la persona o porque se prolongó el estado de enfermedad, y los síntomas, fiebre, cansancio, dolor, etcétera, no se confundan con posibles reacciones a la vacuna. Y de manera un tanto arbitraria se ponen plazos o intervalos entre la resolución de una enfermedad y el momento de vacunación para casi todas las vacunas. Esto pasa también con las vacunas de la infancia, y cualquiera que ha llevado a su hija, hijo o algún familiar menor de edad a vacunarse recordará que le preguntan si ha tenido algún síntoma, y si refiere que tuvo algún catarrito, le dicen no se puede vacunar, vuelva en 15 días, por ejemplo. Es más o menos arbitrario el tiempo, no hay una razón biológica única. En el caso de vacunas contra COVID-19 durante el periodo epidémico, hemos establecido, en coincidencia con lo que recomiendan otras agencias de regulación sanitaria y de salud pública del mundo, que al menos haya transcurrido un mes completo, al menos 30 días entre que una persona resolvió su estado de enfermedad COVID y que se pueda vacunar. Esto es importante porque también ayer conversábamos sobre esto y se hacía la pregunta respecto a nuestro presidente, el licenciado López Obrador, y justamente lo que él mismo comentaba esta mañana cabe en ese espacio que está escrito desde hace varios meses en nuestros documentos técnicos como una recomendación del intervalo entre la resolución completa de los síntomas y el momento de vacunación. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. De cualquier manera, si una persona se acercara a quererse vacunar porque ya le toca de acuerdo al calendario y tiene el antecedente de haber tenido COVID, debe declararlo y se le hará la recomendación específica, posiblemente de esperar, si es que todavía no transcurren esos 30 días. Creo que es la última. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces, doctor Palomilla, por favor. Con su permiso, para cerrar esta parte del bloque, precisamente pues invitar y por lo tanto animar a las personas a participar del mismo. Este es un componente, un bloque que estará llevándose a cabo en siguientes conferencias, en próximas semanas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Enviando su video con su pregunta o su audio con su pregunta al correo oficial buzon.covid@salud.gov.mx. Lo repito, buzon.covid@salud.gov.mx es la manera como pueden participar con sus preguntas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar por acá. Demián Duarte, Marco Antonio Olvera, Miguel, Blanca, y nos seguimos. Arturo Contreras. Sí, gracias, doctor López-Gatell, doctora Lomía, gusto en saludarlos, también a los compañeros y al auditorio que nos escucha. Una pregunta muy específica, hoy le hice un agradecimiento público al presidente de la República, hoy empezaron la vacunación en mi ciudad, que es Hermosillo, y estamos muy agradecidos. Hay 68,000 razones para darles el agradecimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, en relación con esto, al doctor López-Gatell, preguntarle qué puede esperar, qué clase de expectativa puede tener en una comunidad de un poco más de 1,000,000 de habitantes, como es Hermosillo en particular, a la hora que se inocula la vacuna, pues, en la población de adultos mayores, en este caso, bueno, pues de 65 para arriba, ¿qué tipo de expectativa podemos tener? Y les quiero hacer una segunda pregunta. Hoy el doctor Jorge Alcocer hablaba de que le hubiera preferido que se le pusiera la vacuna patria, ¿verdad? Lo cual, bueno, pues obviamente nos da también pues mucho ánimo patriótico a todos, quisiéramos que ya tuviéramos nuestra propia vacuna. Eso me lleva a preguntarle, doctor, ¿qué tan lejos estamos en México de tener, válgame pues, nuestra propia herramienta contra el coronavirus, puesto que los cubanos, a quienes vemos pues con mucha envidia al respecto de sus avances científicos, pues ya tienen dos versiones de su vacuna soberana, y en México hemos sabido de algunos avances, sin embargo, esto ha sido muy tímido al respecto de la difusión en medios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Demián, con mucho gusto. Efectivamente, iniciamos ya la vacunación en Hermosillo, Sonora, y en
todas las capitales de entidades federativas del país, incluso en algunas ciudades grandes de alta afluencia de personas externas que no son capitales. Algunos ejemplos que hemos mencionado son Tijuana, Baja California, donde tenemos ya un avance muy grande de vacunación, y también Acapulco y Guerrero, por mencionar solamente dos. ¿Qué se espera? Un elemento que es importante, que lo hemos estado comentando en términos generales, pero ahora aprovechando la pregunta de Mian Duarte, quiero ponerlo de manera específica, es: usted vive en una ciudad, Hermosillo, Sonora, o en cualquiera de las otras capitales, y usted va a saber que van a llegar las personas vacunadoras, el operativo Correcaminos, un operativo del Gobierno de México. Y en este momento solo se va a convocar a personas que tengan 60 años o más de edad, solamente. Posiblemente usted va a tener la inquietud, si es que no tiene 60 y más años de edad, de que ya quisiera que le vacunen, pero en este momento no se le va a poder vacunar. Esto está ocurriendo en todo el país porque, de acuerdo al plan de vacunación, la edad es el eje principal de priorización. La razón técnica es extensa, la hemos comentado aquí con el dato sintético más ilustrativo, que es: si se procede de esa manera, como se procede en muchos de los países europeos que están ya vacunando, empezando por edad más avanzada y después menos y menos y menos, cuando lleguemos al 20% de cobertura de la población, habremos logrado reducir 80% la mortalidad por COVID-19. Esta es una estimación basada en proyecciones y modelaciones matemáticas que hizo nuestro grupo técnico asesor de vacunación. Sintetiza los múltiples beneficios. Por supuesto, también veremos una reducción de la hospitalización, la frecuencia con que se presenta enfermedad grave, y en cierta medida, aunque no será muy notoria solamente con la etapa 1, empezará a ser más notoria cuando se avance en las otras etapas, también se mantendrá una reducción de los contagios. Ahora, regresando a usted que vive en Hermosillo, ¿y qué puede esperar? Puede esperar que se le convoque a su familiar, mamá, papá, sobrina de edad avanzada, cualquier familiar que tenga 60 y más años. Se le puede convocar, de acuerdo al diseño del operativo local, a que participe apoyando, a que le ayude, asista, si es una persona que necesita asistencia por algún reto de movilidad o cualquier otra razón. Se le notificarán oportunamente a nivel local cuáles son los puestos de vacunación y dónde le toca, la dirección, el horario en el que se espera. Es importante que considere que no se necesita ir a formar a ver si le toca la vacuna, lo que va a estar es citada en un sitio y en un horario específico. Luego, ¿qué se va a esperar? Que cuando acuda a la vacunación ocurra lo que hemos comentado: llegará, se le recibirá, se le tomarán sus datos, se puede pedir la presentación de alguna identificación. Ya hemos aclarado desde hace muchas semanas que no se le tomarán fotos a su credencial de elector, simplemente se registrarán los datos, incluyendo la CURP, la Cédula Única del Registro Poblacional, para la identificación y el seguimiento. Posteriormente pasará a vacunarse, se le harán algunas preguntas de carácter médico, el interrogatorio médico, historia de alergias, si tiene algún síntoma, si está correctamente hidratada, etcétera. Se le vacunará. Ayer comentábamos, a propósito de una inquietud relacionada con un evento reciente, la importancia de que haya un diálogo claro, y si la persona dice muéstreme la jeringuilla, se le muestra la jeringuilla, se le aplica, etcétera. La inyección se pone en cualquiera de los brazos, en la zona del hombro. Si usted es diestra, muy probablemente será en el lado izquierdo. Si usted es zurda o zurdo, se le pondrá en el lado derecho. Después pasará a esta área del mismo operativo, del mismo puesto de vacunación, donde permanecerá bajo vigilancia médica del equipo médico durante 30 minutos. Si no presenta ninguna complicación, como afortunadamente es la enorme mayoría de las personas, entonces ya se le mandará a su casa. Con algunas indicaciones de si llegara a presentar alguna molestia, se le dará algún teléfono de donde debe informar que lo presenta. Ahora, un último elemento
que también es importante y por eso aprecio la pregunta, es la perspectiva de la ciudad, de la población. Usted puede esperar que quizás exista algún poco de tráfico si es que el punto de vacunación se puso en una vía de tránsito importante y se está momentáneamente estorbando el tráfico. Sugerimos, pedimos, recomendamos tener paciencia. Es por una causa noble. En algunas ciudades existe una gran disponibilidad de espacios públicos. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene estadios, tiene teatros, tiene jardines, tiene parques, pero no todas las ciudades tienen la misma riqueza de infraestructura. Y puede ser que haya sido indispensable seleccionar un sitio de fácil acceso, pero que estorbe momentáneamente el tránsito vehicular convencional. Tener paciencia y esto es una molestia pasajera para un beneficio de largo plazo. Gracias, Damián. La patria, el proyecto de la vacuna patria, no daré demasiados detalles porque estamos en espera de la indicación de la doctora Marielena Álvarez Builla Roses, quien es la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quien respetamos y apreciamos muchísimo y agradecemos muchísimo toda la ayuda que le ha dado al operativo de respuesta a COVID. Y ella, entre sus características, las características de su gestión, incluye el hecho de que tiene un claro énfasis en que la promoción del desarrollo científico tenga la mayor utilidad social. Ella misma ha destacado en múltiples ocasiones cómo en etapas previas de la historia de México se había orientado la promoción de la ciencia y la tecnología sin una idea clara de su beneficio social. Dado que en este momento nos interesa mucho el desarrollo y el bienestar sociales, consideramos que es algo muy acertado. Y esto no está fuera de ello el proyecto de la vacuna patria. En México no habíamos tenido lo que a veces se conoce como soberanía científico-tecnológica en el campo de las vacunas, lo cual posiblemente, si analizamos las lecciones aprendidas de la historia, debería ser considerado un error o una omisión de las sucesivas administraciones. Y la doctora Álvarez Builla, CONACYT como institución, han estado trabajando en conjuntar los esfuerzos de nuestra muy poderosa, muy valiosa comunidad científica y tecnológica nacional, que está mayormente en instituciones públicas, pero también vincular algunos elementos de iniciativa privada que tienen el interés patriótico de contribuir a un producto de esta importancia. El nombre se ha sugerido, no es un nombre ya registrado, que la vacuna podría llamarse patria precisamente por el enfoque de soberanía que implica. Conocemos que hay un grado importante de desarrollo tecnológico y que es posible que empiece ya el ciclo de investigación clínica con un curso acelerado. Pero estamos en espera de la señal de la doctora Álvarez Builla para que invitarla y que nos comente esto de manera directa aquí o incluso en la conferencia matutina del presidente. Muchas gracias. Marco Antonio Olvera, Blanca Valadez, Miguel, por favor. Gracias, doctor. Marco Antonio Olvera de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Dos preguntas, si me lo permite. La primera, según el último censo del gobierno norteamericano, en territorio estadounidense hay 37 millones de mexicanos, de los cuales gran parte de ellos han mandado a México más de 30.600 millones de dólares en remesas, una cifra récord en la historia de los migrantes en México. Sobre ese tema yo quisiera preguntarle si la Secretaría de Salud en conjunto con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, ya tienen un plan para que se pueda vacunar a los migrantes. Se lo digo porque durante la pandemia, el tema álgido de la pandemia, decenas de ellos murieron sin que ninguna autoridad consular de los 50 consulados que existen en Estados Unidos los pudo auxiliar. Unos tuvieron que ser cremados, no han regresado sus cenizas a México y nadie los auxilia. Entonces, quisiera saber si la Secretaría de Salud, en conjunto con el Canciller, hay una posibilidad
de que se les doten de vacunas, porque muchos de ellos, algunos son residentes, ya están recibiendo las vacunas por parte del gobierno norteamericano, pero no así los miles de migrantes que están indocumentados y que tienen miedo a salir a vacunarse. Cómo no, muchas gracias, Marco Antonio, no solo por esta pregunta, sino por su persistente interés por el bienestar de las personas migrantes. Es algo que apreciamos mucho. Me limito a responder lo que corresponde a la Secretaría de Salud y desde luego esperaríamos la oportunidad en que el canciller o alguien de su equipo comentara sobre los aspectos de la política exterior. Baste decir, solamente sobre esto segundo, que el propio canciller todos los martes presenta aquí en la conferencia matutina del presidente la estrategia de política exterior de respuesta al COVID, que es un elemento muy importante para el operativo, y hay un componente, hoy mismo no lo presentó, pero lo ha presentado en otras ocasiones, que se ejecuta a través de los 50 consulados de México en Estados Unidos, de un programa que se conoce como las Ventanillas de Salud. Este es un programa que se estableció hace ya varios años, en 2002 originalmente, que es un programa financiado por la Secretaría de Salud y operado en los consulados por nuestro servicio exterior. De modo que, conjuntamente, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores operamos el programa. Es un programa en donde se brinda asistencia y orientación en términos de salud, sobre todo preventiva, medicina preventiva, salud pública, a las personas migrantes que desde luego concurren a las ventanillas. Se le llama ventanillas de forma metafórica, en realidad no es que estén detrás de una ventanilla, a veces es una sala, es un vestíbulo, son distintos espacios apropiadamente establecidos para que existan estas sesiones de consejería. Incluye consejería persona a persona, e incluye un elemento muy importante que justamente nuestro servicio exterior ha puesto en práctica con respecto a COVID y vacunas, que son gestiones locales para conseguir el apoyo local de vacunas. Por distintas razones, que incluyen los estándares de regulación sanitaria, no es factible o necesariamente lo óptimo que vacunas que se producen en un país para el uso en ese país se exporten siguiendo a las personas que pudieran recibirlas en el otro lado. Es mucho más conveniente, más fácil y además se puede hacer que cada país vacune a quienes tiene con los productos que tiene. En el plan de vacunación de México no se distingue de manera selectiva nacionalidad. Por supuesto, mucho menos a nuestros connacionales que han tenido residencia fuera de México, aun cuando sea por años, o incluso que nacieran fuera de México y que por los requisitos de ley fueran consideradas personas ciudadanas mexicanas o con nacionalidad mexicana. Pueden venir aquí y ser vacunados. Y el criterio que se atiende es el mismo que para la población nacional permanentemente residente. Ahora, es importante destacar que efectivamente la realidad de las personas migrantes es a veces adversa cuando no existen las garantías legales de protección de sus derechos humanos, incluido el de salud, y entonces carecen de servicios fundamentales. Existen algunas organizaciones, conozco varias en Estados Unidos, que tienen una larga trayectoria de participación en la protección de la salud de las personas migrantes, de múltiples nacionalidades, pero con nacionales mexicanas y mexicanos suelen ser los de mayor frecuencia de atención. Y en algunos casos, estas organizaciones sociales reciben financiamiento de las ventanillas, son subcontratadas por el programa Ventanillas, precisamente por la capacidad que tienen de movilizar recursos, no solamente productos como las vacunas, sino incluso de coordinar el esfuerzo de atención médica en Estados Unidos. El reto es enorme, indudablemente, y el tamaño del reto sin duda supera al acceso que pudiera haber en los 50 puntos localizados en igual número de consulados en Estados Unidos.
Gracias. Una segunda pregunta. Según reporte de la Organización Mundial de la Salud, la epidemia del COVID-19 en el mundo dejó dos epidemias latentes: la obesidad y la depresión, consecuencia del confinamiento a las que fueron sometidos la humanidad. En ese sentido, en México, 3 de cada 4 mexicanos son obesos e hipertensos. Yo quisiera saber si la Secretaría de Salud, en conjunto con la iniciativa privada, pese a que ya se están poniendo los niveles de calóricos en los alimentos que se consumen, quisiera saber si la Secretaría de Salud va a emprender una campaña para reducir e insistir el consumo o la ingesta de alimentos chatarra o alimentos fast food, alimentos enlatados, hot dogs, hamburguesas, gaseosas y demás. Porque, pues, obviamente… en la obesidad y la depresión está dejando en focos rojos el sector salud en México. Muchas gracias. Lástima que me hizo esta pregunta a solo 3 minutos de que acabe el tiempo, porque es un tema de extraordinario interés que hemos tratado varias veces a lo largo de la epidemia, pero su pregunta, que agradezco también, nos motiva a volverlo a tratar y también a invitar a nuestros colegas expertas y expertos en el tema. Para que haya una precisión, COVID, la epidemia de COVID y toda la alteración social que ha producido en el mundo, efectivamente es un determinante directo de la epidemia de depresión y otros trastornos de salud mental. Nuestro equipo de salud mental ha tratado este tema varias veces aquí en la conferencia y ha presentado las distintas acciones que se están emprendiendo en México para prevenir, identificar, tratar y mitigar los efectos en la salud mental de la epidemia de COVID. Pero la precisión es sobre la obesidad. Aquí no debe interpretarse que el COVID produjo una epidemia de obesidad. Todo lo contrario. Todo lo contrario, lo hemos destacado múltiples veces, por eso digo que lamento que se nos está acabando el tiempo. La enorme epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres, que padece México desde mediados de los años 80 y que tiene una causa directa claramente identificada por la ciencia de manera muy consistente a lo largo de muchos años y que se llama productos industrializados, procesados y ultraprocesados, lo que popularmente se conoce como comida chatarra o bebidas azucaradas, los refrescos, los falsos jugos, que en realidad son agua azucarada con colorantes y saborizantes artificiales, son los que han causado esta epidemia, mayormente. Se conoce, por ejemplo, y en una ocasión lo presentó el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, que cerca de más de 40 mil muertes a lo largo de los últimos 10 años se asocian directamente con el consumo de refrescos, tan solo con el consumo de refrescos. Y la tercera parte de las muertes que han ocurrido en México, también a lo largo de cerca de una década, se asocian con el consumo de diversos productos chatarra. Entonces, efectivamente, por eso las políticas públicas encaminadas a la prevención, el control, la rehabilitación de estas epidemias de enfermedades crónicas es una enorme prioridad para el Gobierno de México, desde antes de que existiera el COVID. Pero luego llegó la epidemia de COVID y pudimos constatar por experiencia directa en México documentada y experiencia en otros países que estas enfermedades crónicas representan uno de los determinantes más importantes del riesgo de morir o el riesgo de complicarse o el riesgo de quedar permanentemente con un daño por el COVID. Entonces, esta epidemia es una epidemia importantísima de tratar y requiere esfuerzos muy grandes. Los etiquetados frontales de advertencia fueron una de las primeras iniciativas que tomamos con enorme resistencia de la industria, con enorme resistencia de la iniciativa privada, pero al fin lo logramos y no vamos a cejar en este empeño de tener múltiples iniciativas que ayuden a controlar esta epidemia. Lo vamos a hacer. Muchas gracias. Ya no doy tiempo, Blanca Valadez, Miguel, Arturo, compañeros. Pero mañana seguimos y seguimos con estos temas. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.